Lleva 18 años como carnicero y forma parte de la familia de Ávila Auténtica desde hace años. Juan José Jiménez es el propietario de la carnicería La Cantera, cuya historia es algo más breve. La cantera como cantera, llevamos poco tiempo. En el sector llevamos varios años, pero con nombre de La Cantera unos 4 años. Primero en el Mercadito Norte y luego, desde hace unos meses, en la céntrica avenida de la estación. Hicimos un traslado aquí más al centro y bien. Y aquí, en este magnífico establecimiento, encontramos los mejores productos cárnicos. La carne cualquier día del año es bueno. Nosotros tenemos ahí unas cámaras que maduramos la carne y la dejamos reposar y eso también se nos da mucho. Desde la carne, por supuesto, carne de Ávila, tenemos cordero, cabrito, cochinillo, casquería, nuestros elaborados, adobos, de todo. Elaborados como cachopos, relleno de carne, pinchos morunos, sobre todo de cara a los fines de semana. 4 trabajadores dan vida a La Cantera. Hay que dedicarle muchas horas y con mucha pasión. Expertos en carne y en cómo tratar a la carne, cómo hacer los cortes para sacarles el mayor sabor y el mayor aprovechamiento, cómo presentarla, cómo conservarla. Le asesoramos, nosotros siempre asesoramos al cliente pues de la mejor forma o manera posible. ¿El corte es muy importante? Por supuesto que sí. Nosotros los cortes todo lo hacemos tradicional como toda la vida, deshuesamos y todo se hace tradicional. Así que la mayor parte de los productos de Ávila Auténtica se encuentran en este establecimiento, que por supuesto tiene un producto estrella. La ternera, por supuesto que sí. Y la carne, pues sí que se diferencia del resto. La carne, por ejemplo, de la Asociación de la Carne de Ávila. Y luego, pues tenemos proveedores de la zona y de hecho estamos con la marca de Ávila Auténtica y yo creo que tenemos de productos de Ávila. Hay buenos productos en la zona y de eso, pues de todo, desde la morcilla, chorizos, quesos, tenemos un poco de todos los productos. Todos no se pueden tener porque no tendríamos suficiente espacio, pero bueno. Tenemos huevos de San Juan, luego depende también de un poco de cada barrio, ¿no? De la zona. Se puede vender cierta. Yo, por ejemplo, a Fiambre le toco menos, ¿no? Porque hay muchos supermercados, pero nuestro producto es la carne y derivamos. Con proveedores de excepción, los ganaderos pertenecientes a la Asociación de Raza Avileña Negra Ibérica de Ávila, aunque también trabajan otras partes del animal, cada vez más demandadas, lo que llamamos la casquería. Sobre todo carrillera, callo, pata y morro, mollejas. Así que dentro de Ávila Auténtica, la carnicería La Cantera se convierte también en escaparate, y vaya escaparate, de todos los productos incluidos en la marca de calidad de la Diputación Provincial de Ávila, y desde hace un tiempo con este nuevo proyecto. Hemos hecho un proyecto ahora que creo que es arriesgado y muy importante. Llevamos aquí recientemente unos 7 meses y la verdad que contentos y con ilusión. Se ha quedado bonito, con encanto y bueno, la gente lo agradece. Un establecimiento diferente a una carnicería al uso. Se convierte en un espacio temático que añade el asesoramiento profesional a los clientes llegados de todas partes, no solo de los diferentes barrios de la ciudad de Ávila, ni de la provincia. La gente viene por la carne, el buen hacer de las cosas, lo sabemos preparar las cosas, atender y luego hay que ser amable y estar dispuesto a cualquier hora. Hacemos envíos también, hacemos envíos para toda España. Quien nos conoce nos llama y en 14 horas la tiene en su domicilio. Se lo envasamos, va todo bien preparado, seguro frío y lo tienen en su casa en 14 horas. Un proyecto que crece junto a la marca de calidad Ávila Auténtica y que ofrece lo mejor en torno a la carne y otros productos abulenses, con mucho gusto, porque son auténticos.